Hola, chicas artesanas, bienvenidas. Para las personas que son nuevas en el canal, me presento. Mi nombre es Mariana Sánchez de la página Mis Fofuchas Géminis y en esta oportunidad vamos a estar trabajando en estos monitos que son apliques para decorar nuestras fofuchas. ¿Cómo es que las vamos a decorar? De la siguiente manera. Miren, por ejemplo, aquí tengo ella, esta pequeñita fofuchita. Ahí se ve bien. La decoración que les propongo en esta ocasión son, por ejemplo, estos moños que miren, sirven para decorarlas, para darle un plus extra a nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos el zapatito, su moñito sencillo, pero si le ponemos un moñito con un aplique en pasta casera, da un realce diferente. Bueno, para nuestro alcatraz vamos a ocupar un poquito de masa blanca. Vamos a ponernos crema en nuestras manos. Y vamos a hacer esto. Una tortillita. Listo, un poquito de masita amarilla y hacemos un churrito. Miren, este va a ir aquí. Vamos a empezar a doblar y adelgazamos. Quitamos el excedente. Miren, y así es como nos quedan un alcatraz chiquito. Todas nuestras piezas vamos a dejar que oríen un rato. Y aquí lo voy a poner. Para hacer una rosa, tomamos un pedacito del color deseado. En este caso es rojo. Y voy a hacer esto. Aplanamos. Empezamos a aplanar. Adelgazar y a enrollar. Vamos aplanando y enrollando. Igualmente, hacemos este movimiento para que la flor quede de esta manera. Miren, y así vamos haciendo con todas las flores que nosotros vayamos a ocupar para nuestros apliques. Acá tengo estos mini cortadores. Miren, son hojas, estrellas, velas. Estos vienen en un paquete donde contiene todos estos cortadores. Voy a ocupar este cortador miniatura que es de una hoja y esto lo voy a ocupar para sacar las hojas que van a llevar mis flores. Las hojitas las podemos hacer manual, pero también se trata de ahorrar un poco de tiempo. Entonces, tomo un pedazo de mi pasta color verde y vamos a estirarla. Estiramos, como ven, la pasta se puede manejar. Vamos a estirarla un poco más y simplemente con nuestro cortador de hojitas lo engrasamos con nuestra misma cremita que tenemos en nuestra mano y vamos cortando las hojitas que nosotros vayamos a necesitar. Retiramos. Y ahí nos quedan nuestras hojas. ¿Qué es lo que sigue? Con mi cuchillito, con mucho cuidado, voy a levantarlas y las voy a ir poniendo aquí para que ustedes puedan ver.
Las levanto y las pongo aquí. Y con nuestro cuchillo vamos a hacerle las nervaduras de la hoja. Suavecito, simplemente para que quede así. De florecitas. La florecita la voy a levantar con mucho cuidado. Y la vamos a poner aquí. Con mucho cuidado. La pongo aquí. Ahí tengo mis flores. Con mi pintapuntos y esta punta voy a hundir aquí en medio de nuestra flor. Bien, y coloco un poco de pegamento blanco aquí en el centro. Un poquito de pegamento blanco. Y ahora sí, hago una bolita y la coloco en medio. Otra bolita. La coloco ahí en medio y así van formándose nuestros apliques. Para hacer unas estrellitas es el mismo procedimiento para cualquier modelo de figurita o de cortador que ustedes vayan a hacer. Vamos a estirar nuestra masa, nuestro cortador de estrella. Miren, a las estrellitas con nuestro pintapuntos vamos a hacerle estos hundimientos para generar como si fueran unos botones de estrella. Muy bien, así nos queda. Dejamos orear unos 10 minutitos. Vamos a dejar que oreen mientras. Y aquí ya tengo estos oreados. ¿Cómo es que se van a pegar? Miren, hice este con el cortador de velita, las hojitas, y simplemente le simulé unas uvitas, y este aplique nos sirve para primera comunión. Aquí tenemos ya estos que están oreados, ya tienen ratito que los hice. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Tenemos nuestro monito ya listo. Vamos a colocarle un poco de pegamento blanco. Un poco de pegamento blanco. Con mucho cuidado. Ya orearon nuestras hojas. La levantamos. Y le ponemos nuestras hojitas. Le ponemos dos hojitas por moño. Miren. Así. Igual vamos a ponerle un poco de pegamento blanco y le ponemos la rosita. Miren. Así. Dejamos que seque completamente.
chicas, como ven, también podemos hacer nuestros apliques con lo que es nuestro curly. Es esta cinta de celoseda delgadita. Entonces también se pueden hacer los apliques. Los moñitos de curly se trabajan diferente a los moñitos de listón satinado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer un moñito de curly? Simplemente es esto. Vamos a tomar una medida, la medida necesaria para hacer nuestro moñito. Tengo mi curly, lo voy a doblar así. Vamos a aplicarle un poquito de silicón caliente y lo doblo de esta manera. Ya tenemos este doblez. Por la parte de aquí atrás, un poquito de silicón caliente. Muy bien. Y hago esto. Vean. Así es como nos quedan nuestros moñitos. Vamos a cortar. Y así es como queda. Vamos a hacer otro rápido. Bueno, chicas, así es como han quedado nuestros moñitos decorados, nuestros apliques que vamos a ocupar para decorar nuestras fofuchas y darles un acabado muy bonito. Hay que dejar que sequen más o menos unas 24 horas y ya las podemos usar. Miren, por ejemplo, este moñito, por ejemplo, aquí, miren, luce muy bonito. Vean en su zapatito. Este otro acá, miren. Espero se vea. Vamos a hacerle un cambio. Voy a retirarle este moñito. Y vamos a ponerle un moñito más bonito. Miren. Se lo voy a pegar. Miren, de esta manera luce más su trajecito. Y así podemos a trabajar con nuestras manualidades, decorando nuestras fofuchas. Bueno, si les gustó este video, espero se suscriban, que comenten y que den me gusta a este video. Les deseo un excelente día. Muchas gracias.